Colegio Dominicano, Médico dominicano. Colegio Médico Dominicano, aquí en San Francisco de Macorís, para que nos hable de la situación que se está viviendo en nuestra provincia y específicamente en el Hospital San Vicente de Paul. Buenos días, doctor. ¿Cómo están todos? Espero que el Señor le proteja siempre. Gracias, gracias, doctor. Doctor, ¿cuál es la situación, la realidad actual de San Francisco de Macorís a este momento? Son las 8:40. Bien, no, como todos sabemos, estamos en este momento mundial de esta pandemia. Aquí en San Francisco, lamentablemente, fuimos de la primera provincia en que tocó este mal. Tenemos un grupo de apoyo de médicos que están trabajando, tal vez con material, tal vez insuficiente, pero portando de sí para ayudar a la población. Doctor, creo que usted había hecho una llamada a este programa la semana pasada y había manifestado que habían llegado los equipos de protección aquí a San Francisco y que, según la información que tenía, eran suficientes. ¿Qué pasó? ¿No era, no se había confirmado esto? En esa llamada, cuando le hablamos, le dijimos que se habían repartido cierta cantidad de kits a los médicos. Los kits se van agotando. En el día de hoy no sé honestamente qué cantidad están entregando, pero bueno, y le digo, la cantidad de pacientes que se están viendo es para hacer que los materiales se vayan agotando. Ahora, nosotros como colegio médico estamos a la directriz de que apoyar, de que los médicos reciban lo más que se pueda conseguir. Pero estamos en un momento en que por más que las autoridades quieran entregar, yo estoy consciente que no hay tanto, tanto, tanto material. Con lo que seguimos solicitando, que busquen la manera de seguir equipando, entendemos que al país ya han llegado algunos kits para donaciones desde Miami. Y estamos viendo, tratando de que lleguen aquí a San Francisco, que es la zona donde ahora mismo están más atacando esta fuerte pandemia. Correcto. Doctor, ¿Usted puede Warner, hacer por fútbol? favor, pregúntame algo al doctor. ¿No? Con relación, Vamos a ver. ¿me puede escuchar, doctor? ¿Me puede escuchar? Tú se No, no. la puedes preguntar con relación a los médicos y enfermeras que han sido contaminados, que están contaminados, aparte de Morissette y Garabó. Fulvio Ureña le pregunta sobre la situación de los medios que han resultado positivos, por ejemplo, el caso del doctor Morissette y el caso de Ángel Federico Garabó. Hemos estado indagando, no directamente con ella ni sus familiares, pero la respuesta que tenemos es que han estado estables y que siguen en mejoría, al igual que otras personalidades que han estado saliendo positivas. Correcto. Doctor, con relación a la cantidad de fallecidos que ha informado o que va informando periódicamente el Ministerio de Salud Pública, ¿concuerda con con los datos que ustedes puedan tener de las muertes que están sucediendo aquí en San Francisco de Macorís? Con la realidad. Sí. Tal como le dije aquella vez, no concuerdan y nunca van a concordar por dos aspectos. Uno, las muestras para la toma de muestras son muy insuficientes para diagnosticar el paciente que ha fallecido, que ha estado enfermo y que luego falleció, para decir este pertenece a coronavirus. Y lo otro también es que muchos no han pasado a la estadística completamente. No es un asunto propiamente del gobierno, pues sabemos que las pruebas a nivel mundial están escasas, pero debería sumarse mucho de esos pacientes con características clínicas y tomográficas de esta patología para asimilar un poquito más a lo que es la realidad. Correcto. Con relación a no sé si usted tiene algún tipo de información sobre el trato que están recibiendo los aislados, tanto los que están ingresados en el hospital de San Vicente como los que están en Aguayo. ¿Tiene algún tipo de información? Con respecto al hospital,
Ayer recibieron los equipos para preparar áreas para lo que es pacientes delicados que necesiten ventilación mecánica y estaban a la espera de más ventiladores mecánicos, no sé si ya llegaron. Y con respecto a los de Aguayo, en la mañana de ayer se me informó que se le iban a suministrar un poco más de comodidad en el sentido que le iban a asignar abanico, insumo, pero el contacto no lo he vuelto a tener, porque les digo que también yo estoy aislado, tengo 5 días, porque he estado con los síntomas y además yo he estado con demasiados pacientes que han estado positivos. Y yo estoy en turno esperando que me vengan a tomar la muestra. ¿Cuántos días tiene usted, doctor, en turno? No, en turno 2. 2 días. Correcto. Con relación a la cantidad de médicos, anoche nosotros hablábamos con el director del Hospital San Vicente, el doctor Francisco Ureña, y él nos dice que han creado una especie de estrategia de no juntar a los médicos en su mayoría en el hospital, sino hacerlo por turnos de varios días, con la idea de que en el caso de que uno se contagie, bueno, que no salga todos contagiados y poder tener respuesta. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Esta es una muy buena medida por 2 aspectos. Una, para no contagiar al personal médico, y otra, para que haya médico para más para adelante, porque si todos caemos ahora, nos agotamos ahora o fallecemos ahora, va a ser más difícil en lo que falta, porque el pico de la enfermedad todavía está en una etapa de ascendencia donde hay que ir controlando y hay que evitar agotar a todo el personal de salud, no solamente los médicos, enfermeras, camilleros, conserjes, ¿verdad? La cocina, la limpieza, a todo el mundo de personal de salud. Correcto. Bueno, pues, mensaje final, doctor, a la población de San Francisco de Macorís, la región. Antes de la población, le voy a mandar un mensaje a ustedes como periodistas. Uh-huh. Yo veo en la redes y en la televisión cómo ustedes están yendo a caerle atrás todos los casos sin protección. Y han caído varios ya de ustedes. Entonces, tomen la visión. Entonces, protéjanse, consigan kits para cuando ustedes vayan a ir a los hospitales, cuando vayan a estar hablando con personas que probablemente estén infectadas, para que se protejan. Correcto. Y a la población, que mantengan la calma, que se mantengan en su casa, que acaten los llamados que estén tomando las direcciones, porque es muy fácil pensar desde su casa. Ah, no, que lo que tienen que llevarle comida a todo el mundo, pero que no es fácil llevarle comida a todo el mundo, a todos los barrios, ¿me entienden? Que lo que hay es cooperar. Yo sé que es un momento difícil y es una respuesta difícil, pero si todos ponemos de nuestra mano, de nuestro corazón, esto vamos a salir rápido y completo. Así es. Doctor, una última pregunta. Alguien denunciaba de que a los pacientes del Hospital San Vicente Paul no se le estaba medicando de manera correcta. ¿Algún tipo de información con relación a esto? El problema es que la medicación primero hace por síntomas, ¿entiendes? Porque no hay un tratamiento específico. Correcto. Y luego, a medida va presentando los síntomas, es que el médico va trabajando. Si vieran la realidad también en resolución, ya hay muchos pacientes que han salido de las clínicas y de los hospitales. No es 3, como dice la estadística, tampoco. ¿Entiendes? Yo tengo personas conocidas que son mucho más de 3, que ya están bien. Correcto. Entonces, la enfermedad es una enfermedad mortal. Hay muchos factores que interfieren en que una persona avance más rápido a bien y otras a mal. Un paciente diabético, un paciente fumador, un paciente añoso, etcétera, etcétera, complica más la situación y son los que más fácilmente pueden sucumbir. Entonces, lo que no debería, no porque yo sea médico, pero no debería juzgar que no está recibiendo tratamiento adecuado. Lo que pasa es que es una enfermedad muy fuerte. Y con relación al rebote de personas que supuestamente van a centros clínicos privados y que no lo quieren atender cuando tienen los síntomas,
Mira, con respecto al rebote, como ustedes le llaman, tanto en centros públicos como privados, y nacional e internacionalmente, hay una guía de protocolo para decir qué paciente va a la casa y qué paciente se queda. Porque no todo paciente calificamos para estar ingresado, agotando medio para otro que puede estar peor. ¿Entiendes? Entonces, me pongo yo como ejemplo, yo estaba loquito porque me internaran, mas sin embargo no podía, porque todavía no reunía el cuadro clínico completo del protocolo. Y yo soy del staff de los centros clínicos de aquí de San Francisco, y soy presidente del colegio médico y como quiera, o sea que no tiene nada que ver con nada. ¿Entiendes? O sea, fue una guía de protocolo por la OMS que exige que sea ese el protocolo a seguir. Correcto. Bueno, doctor, un mensaje final. No, que nos mantengamos en la casa. Si hay en la casa alguien con síntomas, que se aísle, mantengan mucho la limpieza, sigan sin recibir visitas. Y nada, que orar, sobre todo, eso es lo más claro. Bien, gracias, doctor. Ahí estuvo el doctor Marcos Bonilla, en ese presidente del Colegio Médico Dominicano en la provincia Duarte, a quien agradecemos, ¿verdad?, el hecho de que nos haya dado esta información. Estamos haciendo contacto ahora con Miguelina Vargas, quien es la directora del Servicio Nacional de Salud en la región nordeste, en sustitución del doctor Ángel Federico Garabó, quien, por cierto, a propósito de Garabó, hablamos con él hace unos minutos y nos informa que él está en buen estado, que está estable. Él se encuentra en el hospital Ramón de Lara. Para que la persona que se está preguntando, él está bien y se encuentra en el hospital Ramón de Lara ingresado. Así que, bueno, no hemos podido comunicarnos con Miguelina Vargas. Ella nos acaba de informar que está en una reunión y vamos a esperar unos cuantos minutos para hacer contacto con ella. Fulvio, Amado, si tiene algún comentario antes de la pausa. Sí, bueno, Fulvio, vas a entrar. Sí, Fulvio, bueno. Sí, Amado, estoy aquí. Ok, creo que las declaraciones del doctor Bonilla son muy, como te digo, enjundiosas, en el sentido de que traen la calma. Se trata de una persona que conoce el sistema, que conoce los hospitales, que conoce las clínicas, que conoce a los médicos y que sabe que hay que ver las cosas en su justa dimensión para evitar el pánico, para evitar una situación mucho más grave que incluso la misma enfermedad. Si entramos en pánico, las cosas pueden variar de manera desfavorable, muy desfavorable. Así es. Precisamente. Bueno. Él pone de ejemplo, Amado, él pone de ejemplo su propio, él mismo se pone de ejemplo. Sí, su propio caso. Él tiene síntomas, y él quería, él sentía la necesidad, pero no entraba dentro del protocolo. Entonces se refugió en su casa. Tiene 2 días que solicitó que se le haga prueba y todavía está esperando, lo que implica que en ese lapso de tiempo es que hay que tratar de disminuir que los pedidos a la prueba a pacientes que tienen síntomas y el momento que se haga, se pueda disminuir, cosa que podría ser más eficiente también todo lo que es el tratamiento y el cuidado que hay que tener contra esta enfermedad. Así es. Bueno, vamos a la pausa, lo que hacemos contacto tanto con el director del Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco, así como también con Miguelina Vargas, la directora del Servicio Nacional de Salud de la región Nordeste. Y vamos a la pausa y luego regresamos con esta parte interesantísima de información.